Bueno, pues aquí estamos ya con los chicos de Marwan, con Lolo, con Carlos y con Junior. Muy buenas noches, buenas bienvenidos. Noches. Bueno, buenas pedazo, noches. Pedazo de homenaje que le habéis hecho a Juan Pablo, fundador de esta murga veterana de 1997. Junior, ¿tú estabas por entonces por ahí también? Yo te puedo decir que le puse el nombre a la murga. Aporté el nombre a la murga. Qué pasada. El hermano de Juan Pablo. Eres el hermano de Juan Pablo Fariña. Bueno, le hemos visto en el palco súper, súper emocionado. No podía ser de otra manera. Perdona, Carlos... pero sí, casi lloro yo. Pero cómo se va a emocionar, sí, sí, él, sí, es sí. Increíble, ha sido precioso. El público se ha puesto en pie. Enhorabuena, de verdad. Ya me lo advertiste, Carlos, que, sí, también, que el segundo paso doble venía, dije, fuerte. Venía fuerte. Sí, 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 sí. Me estabas contando que, bueno, que tú eras muy, muy pequeño cuando empezaste a tener relación con bueno, Junior. Yo, mi padre estaba en Guatinay y salieron de Matahari. Junior tenía 18 años, yo tenía 5 años. Y yo he cantado con él en los bares. Para mí ha sido un orgullo, bueno, con Juan Pablo. Cantar con él, compartir tablas este año, eso ha sido lo más grande. Vamos, nunca lo esperaba, no lo esperaba, la verdad. Habéis salido del escenario para que entraran sí. Ellos. ¿Cuántos habéis salido? Cuatro. Cuatro habéis salido. Sí, que si no después hay problemas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Las cosas claras. Sí. Bueno, impresionante. Nos habéis gustado muchísimo. Te decía que además os he visto, si cabe, pues más graciosos que en preliminares. Bueno, muy potentes, muy potentes. Va a estar muy difícil la cosa para Marwan el jurado. Tiene una característica que es voces muy, muy, muy educadas y muy trabajadas. Mucho, mucho, mucho. Pero eso de siempre lo hemos llevado a cabo, sí. Siempre. Pero es que se suman otras muchas cosas que van teniendo también, ¿no? Bueno, ya no es solamente eso. Estas... Somos un grupo diferente de los inicios. Nosotros también tenemos pues nuestras características, en este caso, este grupo, y vamos por ese camino. Y Marwan no pierde su esencia, eso está claro. A mí, lo decir. A mí te puedo decir que la saga esta me gusta más que la nuestra ya. ¿Sí? Sí. Yo creo que ha sido también lo bonito. Yo creo que es lo bonito también de la evolución de murgas como Marwan. De ver cómo se ha ido cambiando desde los inicios de Marwan, cómo han ido entrando, saliendo, saliendo, quedándose, hasta que ha llegado la generación de hoy en día. Es como una familia que crece. Y crece mucho, porque yo tengo tres niños ya que ya están vestidos como nosotros. Y lo que hay, por aquí hemos visto sí, unos cuantos de niños vestidos, muchos niños vestidos, monísimos. Una característica de Junior es que lleva el traje con el que quedaron primeros en el año 97, que era de moro. O sea, este traje es el primer premio. O sea, todos habéis lucido ese traje hoy, ¿no? Solo dos. Ah, solo dos de vosotros. El niño y él. Sí, porque luego el Pucheret llevaba el de la nobleza de Marwan, que para mí es uno de mis años predilectos, lo tengo que decir. Es verdad, es verdad. Hombre, cada traje tiene su encanto. Yo, por ejemplo, dijimos de llevar cuatro trajes, distintas versiones, pero bueno, yo sinceramente hay accesorios que me faltaban de uno, de mago hechicero. Y al final opté directamente por este. Me identifico además inclusive más con este traje ahora mismo por el nombre a la murga y por aquel primer premio, ¿no? O sea, salir de Guatinay con un primer premio, una murga nueva, que todo el mundo, que en aquel momento la gente no se viene y decía el nombre de Marwan Chiliki. O sea, decía, nos llamaban los Chicurri, los 200.000 cosas, ¿no? Se equivoca, sin problema. Y a raíz del nombre lo que ha venido ha sido todo muy, muy grande a Badajoz, ¿no? O sea, la fiesta de Almosázar, la estatua de Marwan a la falda de Loguensi del castillo. Yo qué sé, para mí es identificativo. Venía hablando con Junior de que ha venido a darle la sorpresa a su hermano desde Sevilla. ¿Desde Sevilla has venido? Casi, casi, recién operado. Vaya. Ha tenido que venir lógicamente a ensayar previamente con el grupo, porque esto no es una cosa que se monte aquí te pillo, aquí te mato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ha sido todo trabajado. A mí cuando me llamaron y me lo comentaron, lógicamente dije que sí. Le dije, hombre, por Dios, eso no se tiene que decir, contad conmigo, por supuesto. Lo que pasa es que estaba recién operado y digo, me tenéis que esperar un tiempo para que yo pueda ir en transporte, por lo menos público. Yo no podía venir en coche. Claro. Y de hecho, además, yo he venido en transporte público porque la operación que tengo es de hombro y no puedo... ¿Estás bien ahora? ¿Sí? Bueno, poco a poco, ya verás. Vamos recuperándonos poco a poco. Y qué coste que ha venido y se ha ido. Ah, o sea, ya se ha ido. O sea, es fuerte. Ha sido ya... Fuerte. Hombre, por un hermano que se hace, ¿no? Y por un... ¿Qué no vamos a hacer por un hermano? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, por un hermano que se hace. ¿Y cuántos cambios habéis introducido, Carlos, en semifinales? Un montón, desde yo la... Yo es que ya he perdido la cuenta, la verdad. La presentación incluso, ¿no? La entrada. Los dos pasos dobles, hemos cambiado los dos cuplés, hemos cambiado los dos tanguillos. Hemos suprimido una cuarteta, hemos añadido otra. Sí. José Domingo en la despedida ha añadido otra frase diferente porque... La verdad no la sabía el grupo. No la sabía porque es que hoy, hoy ha fallecido la abuela de nuestro compañero Roberto y ha venido a cantar. Vaya, a ver. Pues
lo sentimos mucho. Entonces, por eso, vamos, nos ha cogido a todos imprevisto, ¿verdad? No, yo he flipado cuando lo ha dicho. Sí, Nina. Emoción, y emociones, hoy es el día de emociones. Es lo que viene siendo una final con ganas de ir a matar. O sea, sí. Es una, una semifinal con ganas de ir a por la final de cabeza. De la final. O sea, si tenéis algo guardado, ya no lo tenéis. Está claro que lo habéis soltado y os habéis quedado a gustito. Hay más cositas. Oye, os habéis acordado incluso de los medios de comunicación que cubrimos aquí directo, el certamen. Badajoz Directo, oye, qué lujo, nos han nombrado también. El callo, todo el carnaval. Exactamente. Claro sí. Todo, preliminares también aquí, y desde el primer día. A Natalia no le hemos metido caña, le hemos dado la gracia porque también está la muchacha claro ahí. Sí. Tú sabes, ¿no? Lo hacemos con mucho gusto. Nada, felicidades una vez más, gracias. Ha sido gracias. Entrañable, gracias histórico. Muchísimas gracias por haber venido al set de Badajoz Directo y que disfrutéis del carnaval. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias.